Muchas gracias por habernos acompañado en Sabiduría para el Corazón. Si usted quisiera saber más acerca de este ministerio, o si quisiera escuchar este programa nuevamente, le invitamos a que visite nuestra página en internet, sabiduríaespanol.org. También le invitamos a conectarse con nosotros a través del correo electrónico info@sabiduríaespanol.org. Sabiduría para el Corazón es un ministerio que se sustenta gracias a las donaciones de sus oyentes. Sus ofrendas de amor hacen posible que, por la gracia de Dios, sigamos tocando las vidas de miles de personas con la exposición fiel de la palabra del Señor. Hasta entonces, que el Señor le bendiga, y nos encontramos en nuestro próximo programa en Sabiduría para el Corazón. Usted sintoniza Caminando con Dios, la voz del Bautista, por Universal HIAT, 650 kHz, Santo Domingo, República Dominicana. También puedes escucharnos por radiouniversalam.com o caminandocondios.org. Necio cuando desobedece a Dios y luego trata de cubrir su desobediencia y luego se convence de que lo que hizo fue la voluntad de Dios. Un necio lucha en contra de Dios, desagrada a Dios y busca una alternativa para Dios. Hoy en nuestra serie de estudios sobre el guerrero tierno, la vida de David,
veremos cómo Saúl fue un hombre necio y cómo terminó su vida en desesperación.